Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar presentes en este acto tan importante, la figura de la persona que vamos a homenajear, ¿no? No puede estar presente por motivos de salud, está presente sobrino, ¿no? En este caso Xavier Pintado Mouzo. Entendimos que era un lugar maravilloso, muy perto, a 300 metros en línea recta del lugar donde naceu. É un parque fermoso, no que, por costume, ten o Concello de Oleiros as áreas, cando se urbaniza, é deixar a vegetación original que había, o parque que era máis profundo, non esta parte, a parte inicial, con dúas áreas de recreo para os críos e infantil, pero un parque para lecer, para estudiar, para sentarse en un libro, para pasear, para conversar. Por tanto, elexido o lugar, estimábamos que a persona de doña María Bonenburger tiña dereito a este lugar aquí, como dixen antes, tiña dereito a estar no callejero do municipio de Oleiros para que a historia, para que a historia, cando veja isto, quede por anos e anos e anos, e que todo mundo, cando pase por este lugar, pois se acorde de doña María Bonenburger. O Concello de Oleiros está tamén a publicar un libro donde cada persoa nomeada no Concello pues haya un currículo, ¿no?, sobre a persoa para que se coñeza de distintos domicilios, cando pasen por os lugares, que sepan o porqué en cada caso os nomes en estes lugares, ¿no? Doña María, unha ilustre profesora, unha persoa que se forma en Madrid, pero que recorre en de Estados Unidos, parte de Canadá, donde exerce a súa labor como docente, donde ilustra a outras persoas e donde aprende tamén as distintas universidades polas que discurriu ao longo da súa historia. Sentir moito que doña María non este hoxe aquí, me hubiera gustado, bueno, pues, que estuviera presente neste acto fermoso, pero rogo yo, seu sobrinho neste caso, que transmita o noso sentir, o sentir da corporación do Concello de Oleiros, que non é un tema do alcalde nin do grupo de goberno, sino da corporación do Concello de Oleiros, que no se día incluso tratou no pleno o tema para que se buscase unha rúa, en este caso, mellor que nada, un parque tan fermoso como este aquí en Montrove. Logo lle transmita é que a Casa de Oleiros está aberta, pues, viva, a poderla visitar en aquel momento que a súa saúde yo permita. Por tanto, non estando doña María, eu lle agradecería a vostede que en representación de a súa tía, pois que descubrira esta rúa. Para mí unha honra, non sei, poder falar aquí neste acto, estando presente pois a familia e tamén os amigos. Eu quero comentar que gracias a María José Souto, que está ali, da Facultade de Informática, no 2005, pois me plantexou se podíamos explorar e investigar a vida dunha matemática que sabía que era desta zona e que sabía que tiña unha importancia científica a nivel mundial moi destacada, que, sin embargo, era unha desconhecida, non só en Galicia, sino en España. Entón, bueno, foi un recorrido un pouco longo para topala, pero desde que vimos con ela, quero decirvos que foi pois unha satisfacción, tanto a nivel persoal, sobre todo, porque María, todos os que a conhecedes, aquí están moitos amigos, como Ana Fraga, a súa amiga máis íntima, ou María, Manuela, os que a conhecedes, e que fales, sabedes que, por encima de todo, é unha persona excepcional, con unha generosidade impresionante, unha boa amiga, unha boa profesora, unha boa científica. Entón, para nós foi un descubrimento excepcional.
aparte de eso, pues nos debo muchas satisfacciones el trabajo que realizamos sobre ella, porque desde ese momento pues, fue ya reconocida no solo en Galicia, sino también a nivel estatal, ¿no? Entonces, yo sé, porque os conocidos también lo saben, que desde ese año, desde 2005, con muchos reconocimientos, pero quizás o que ella agradece más, pues es esto, como decía el alcalde, pues tener un espacio libre en el concello donde ella nace, pues dedicado a ella. A nivel personal, ya digo, es excepcional, y a nivel científico, pues no me quedo diga el que está ahí, todos sus archivos están publicados, las mejores revistas científicas, las tesis de doctoramento que dirigí, y sobre todo fue una pionera, porque en aquellos momentos tan difíciles que todos, bueno, nos recordamos más o menos, pero sobre todo los pues, que tienen la su edad, pues tuvo que salir de esta zona, de esta ciudad, tuvo que marchar a Madrid para poder estudiar lo que la quería. De que contó con apoyo de su familia, pero a mentes abiertas. Después pues, tuvo pues, la decisión importante que irse en aquellos momentos fuera de España, una mujer, ya digo, unos momentos históricos complicados, pues a Estados Unidos, becada, fue la primera española matemática que consiguió una bolsa Fulbright para hacer la tesis de doctoramiento en los Estados Unidos, estuvo trabajando con los mejores algebristas de la época, los que estudiamos matemáticas eran nombres muy conocidos, muy famosos. Ella estudió allí y allí pues perechaban por ella para que trabajase en las universidades americanas de prestigio. Estudió haciendo la tesis de Yale, estuvo con primero en Canadá, después Estados Unidos. Y ya digo, a diferencia de aquí, que ella quería volver, no pudo, allí pues, era una persona, ya digo, que disputaba, ¿no? También generosa cuando tuvo que dejar su trabajo por una decisión propia, pues, por razones personales, volvió, ¿no? Siempre con una humildad increíble. Cuando nos estábamos trabajando sobre su vida y sobre su vida científica, podemos contactar con sus estudiantes en Estados Unidos, falaban maravillas de ella. Y les decían que María era capaz de sacar lo mejor de ellos, conseguir así que sus discípulos fueron a su vez relevantes matemáticos reconocidos a nivel mundial. A sus frases, María una persona siempre muy libre, muy alegre, deportista, amante de la música, tocaba el violín, sigue yendo a los conciertos cuando puede, está enterada de la política, de todo, ¿no? Pues, aparte de todo eso, ella siempre di que lo mejor fueron sus alumnos, que era lo que le daba más satisfacción, verlos cómo iban publicando, mejorando, etc. Podríamos hablar horas de María, seguro que se me quedan muchísimas cosas. Ya digo, creo que el Concello de Oleiros fai con este reconocimiento merecidísimo. Creo que es una honra para el Concello tener un parque dedicado a esta mujer. Nacida aquí, que sepades que siempre que le preguntan cualquier periodista, cualquier sitio, ella siempre dice: "Eu nací en Montrove, en Oleiros". Está orgullosísima de pertenecer aquí. Quizá podedes ver por Santa Cruz, yo que vivo en Santa Cruz, por su pai tenía una fundición, y podedes ver, pues, sabes que pon fundición Bonenburger, ¿no? O sea que ya lleva años que está o seu nombre por aquí. En fin, no puedo hablar no seu nombre, pero sé que está contenta, ella es muy consciente de lo que se le está a hacer, seguro que ven un día de estos, que una tarde que esté ven a visitar pues, o seu parque. Diremos de todo o agradable que fue esto. Muchas gracias al concello. Bueno, diré ya María, diremos de todos que fue un momento muy bonito que aquí tengo un parque dedicado. Muchas gracias.
sempre María Marco, por tanto, a historia non olvida. Quiero entregarle para que le dieran a ella, si me permite. Si me permite. Ana. Bueno, me llevo ya. Vale. El problema de José Martín. El problema de José Martín. El problema de Rosa Blanca para el amigo sincero, ¿no?